compañeros diputados, compañeras diputadas, voy a aprovechar que hay una excelente asistencia en este momento, como no había desde hace mucho rato, para comentar, estoy a favor del dictamen que se acaba de presentar, es una propuesta sin mayores dificultades, y por eso me parece que hay que votar a favor. Pero quiero compartir con ustedes una reflexión, compañeros diputados, compañeras diputadas. Lo hago con la mayor de la buena fe. Hay una campaña feroz en contra del Congreso, particularmente en contra de la Cámara de Diputados, y una campaña feroz en contra de los partidos políticos y todo lo que huela a política. Hay un desprestigio, una persecución, un cuestionamiento, un deterioro enorme de la vida pública nacional. Y les hago un llamado a las cúpulas del PRI y el PAN. Este convenio que acordó que no hubiera alianzas electorales con partidos diferentes de su signo, que se firmó ante notario público, que se hizo en un ejercicio vergonzoso de secuestro de la ciudadanía a cambio de cargarle con más impuestos, con más alzas, con más costos, para satisfacer sus intereses electorales. El convenio tiene una redacción impresionante. Las obligaciones y compromisos establecidos por las partes en el presente convenio son aplicables a sus actividades políticas y electorales en el Estado de México. Cada una de las partes se obliga a no utilizar la descalificación personal como herramienta para desmentir la imagen de su contraparte ante la opinión pública. Las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios, con lo cual el PRI, el PAN, su cúpula, aclaran que representan lo mismo, lo firman Beatriz Elena Paredes Rangel, lo firma José César Nava Vázquez, Fernando Francisco Gómez Mon, Luis Enrique Miranda Nava y Enrique Peña Nieto, que está implícito aquí, se anda haciendo que la Virgen le habla, diciendo que no sabía del asunto, como Calderón, que también dice que no sabía, y su vocero, Carlos Navarrete, que era tapete de Calderón y ahora es su vocero, sale a decir que hasta enero se enteró quien usurpa la presidencia de la República este convenio. Este convenio desprestigia a toda la acción política. Este convenio es una falta de respeto y un atropello a la ciudadanía que le dio la representación. ¿Cómo pueden ir a sus distritos con esto? ¿Cómo pueden afrontar a la ciudadanía con esto? Le deben una disculpa pública a la ciudadanía. Deben comprometerse a no volver a firmar una cosa de esa naturaleza. Deben, además, como parte de la disculpa pública, darle marcha atrás al aumento de los impuestos. Darle marcha atrás al aumento a la gasolina, darle marcha atrás a la carga económica brutal que están dándole a la mayoría de la población del país empobrecida a cambio de ese tipo de acuerdos vergonzosos que reprobamos todos los que con seriedad y responsabilidad representamos a la población. El diputado Roberto Gil está pidiendo el uso de la... Permítame, diputado. Sí, diputado Gil. Sonido al diputado Gil, por favor. Presidente, para pedirle respetuosamente que en términos de 105 del reglamento haga usted una moción de orden al orador. Estamos en la discusión de un dictamen de desarrollo rural y no hay ninguna ocasión para que esté planteando los argumentos que ha esbozado el orador. Le pido a la Secretaría de lectura al artículo 105 a efecto de que sepa toda la Asamblea los términos del mismo. Artículo 105. No se podrá reclamar al orden sino por medio del presidente en los siguientes casos. Para ilustrar la discusión con la lectura de un documento, cuando se infrinjan artículos de este reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo, cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación o cuando el orador se aparte del asunto a discusión. Muchas gracias. Por lo tanto, le pido al orador mantenga el orden. El tema a discusión es un asunto presentado como dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Le pido, señor diputado, esté de acuerdo a lo planteado por el dictamen. Muy bien, diputado. Continúe. Presidente, la verdad es que ya había acabado, pero ya que hicieron esta precisión, quiero plantear dos cosas. Primero, que votaré a favor del dictamen, el cual no tiene la mayor relevancia, y que les exijo a las cúpulas del PRI y el PAN una disculpa pública al pueblo de México y se retracten esos acuerdos vergonzosos para dignificar la acción política. Mantenga el orden, por favor, señor diputado. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.